de mayo, jornada de muchísimo frío y muchísimo frío también, en el que se espera para los próximos días. En un ratito te vamos a contar cómo va a estar el tiempo aquí en Carlos Paz y en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Pero por supuesto tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en estos breves minutos de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. Y a propósito de ello, tenemos que hablar de un hecho lamentable y preocupante que ha sucedido precisamente en barrio Altos del Valle en la tarde de este miércoles, porque allí una mujer resultó herida luego de que explotara una garrafa en una casa ubicada en la zona oeste, precisamente en la manzana 15 15 lote 17 de este barrio recién mencionado Altos del Valle. Según se pudo conocer, la vecina de 47 años sufrió algunas quemaduras leves y no fue necesario su traslado hacia el hospital Sayago. Todo ocurrió, según trascendió, en el momento en el que se encontraba con sus dos hijos menores de edad y eh, los vecinos, bueno, le ayudaron a sacar la garrafa afuera, la cual estaba conectada a una pantalla para poder calefaccionarse bueno, luego de que fue asistida por personal de seguridad urbana, que participaba del operativo blanco allí, porque hay escuelas eh, muy cerca, eh, los bomberos voluntarios y efectivos del departamento de unidades de alto riesgo, que es el duar, bueno, pudieron eh, asistir y también garantizar las medidas de seguridad de la vivienda. Bueno, lamentable lo que ha ocurrido con, con esta mujer así allí en Altos del Valle. Eh, pasamos de tema ahora y nos vamos a hablar de los trabajadores de la sanidad, porque este miércoles comenzó una medida de fuerza que afecta, eh, eh, por supuesto, aquí en Villa Carlos Paz, al Sanatorio Punilla, pero también se replica en toda la provincia de Córdoba. Es una medida de fuerza por recomposición salarial y que se va a repetir también jueves y viernes. Sí, estamos con una medida de fuerza por esto de que no quieren hacer la recomposición salarial. Nuestro básico ha quedado bajo, el, bajo el, la canasta familiar. Hoy se hace por dos horas, por turno, turno mañana, tarde-noche, eh, mañana por tres horas, eh, lo mismo, y por cuatro horas el día viernes. ¿Qué implica en, en términos de servicio esta medida de fuerza? Sí, 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 sería una reducción laboral, de lo cual se atienden guardias mínimas nomás. Bien. ¿Todo lo que tiene que ver con turnos programados? Eh, sí, se están atendiendo, pero bueno, se va a ver demorada la atención. Y estamos exigiendo un aumento, eh, de lo cual la Cámara Empresarial no quiere firmar. Ya no no aceptan ningún aumento de nada, de ninguna cifra. Uh -huh. Bien, ¿esto eh, es solo aquí en el Punilla o es para con la generalidad de los trabajadores de la sanidad? Es para la generalidad de los trabajadores de sanidad, sí, sí, en todo Córdoba. Sí, que vengan, que vengan con paciencia, que vengan con paciencia porque va a haber demora en la en atención. La Bien, eh, ¿han ido al Ministerio de Trabajo? ¿Cómo, cómo es la situación, digo, en, en, el, en el marco de la negociación? En el marco de la negociación se está desde el, los primeros días de abril, de lo cual eh, no se llega a un, a un acuerdo, no quieren firmar directamente uh -huh. la parte empresarial, no, no quiere, quiere que se congelen los los sueldos directamente. Bueno, recordar entonces esta medida de fuerza que también se va a replicar este jueves de 9 a 12 horas, al menos también en horarios por la tarde, y el viernes también. Pasamos de tema ahora y vamos a hablar del próximo 25 de mayo. Sabemos que hay una gran expectativa eh, en la provincia de Córdoba, fundamentalmente por la llegada del presidente Javier Milei. Si bien ayer se confirmó a través de un comunicado enviado por Presidencia. ¿No? Eh, el comunicado en el que manifiestan justamente la decisión del presidente de asistir a Córdoba Capital a realizar este acto que dice eh, y expresa lo siguiente ¿no? en la Ciudad de Buenos Aires, 21 de mayo, dice el presidente Javier Milei, será presente en la ciudad de Córdoba, la docta corazón productivo de nuestra nación, para celebrar los 214 años de la Revolución de Mayo junto al pueblo argentino. La oficina del presidente convoca a la ciudadanía a celebrar el Día de la Patria en un nuevo cabildo abierto este 25 de mayo, conmemorando el inicio del proceso que resultó en la independencia argentina. La destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la jura de la primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La celebración va a comenzar a las 14 horas en la Plaza San Martín, frente al Cabildo de Córdoba, donde el presidente Javier Milei y el pueblo argentino se encontrarán una vez más para celebrar la libertad. Como explicó el presidente en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el primero de marzo, el pacto de mayo, que había mucha expectativa también por ello. Eh, busca reinsertar a nuestro pueblo en la senda de desarrollo y prosperidad, se firmará con los gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expresidentes, presidentes de los partidos políticos, dirigentes sociales y representantes del sector empresarial cuando se haya aprobado la Ley Bases y la Reforma Fiscal. Eso sí hay que aclararlo porque no habrá, está súper confirmado esto, que no habrá Pacto de Mayo. ¿Qué va a pasar con Yaryora? Bueno... Eh, dijo que si bien no va a haber pacto de mayo, sí va a acompañar en la medida de las posibilidades durante el acto al presidente Javier Milei. Ahora también hay que hablar de lo otro, de lo que va a pasar y todo el contexto eh, eh, social y sindical en el marco de la visita y de la llegada de Javier Milei a Córdoba, porque hay eh, algunos eh, sectores que ya están planeando un bloqueo en la zona del aeropuerto con movilización incluida para la hora de llegada del presidente. ¿Eh? Esto es importante aclarar. El titular del ATE Córdoba, Federico Ciulani. También anunció que el sindicato planea generar un clima hostil durante la visita del presidente Javier Milei a Córdoba el próximo sábado. Según eh, Giuliani, la intención es mostrar las limitaciones del actual gobierno y protestar contra los despidos y recortes en organismos públicos. Desde el polo obrero, en tanto lo que dijeron es que van a hacer una movilización pero no van a ser parte del bloqueo al presidente. Bueno, esto es al menos lo que hasta ahora se anticipa respecto a la visita del mandatario nacional. Muy bien, ahora pasamos, eh, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del CUCU, porque el próximo 25 de mayo sabemos que también es el cumpleaños del CUCU número 66, en este caso va a haber un festejo breve, pero festejo al fin. El centro vecinal como para, el, como para el barrio y los vecinos. Eh, ya es tradicional la fiesta, como ustedes la conocen, eh, siempre hemos hecho mucho ruido, este año va a ser un poquito más austero, pero bueno, los invitamos y los esperamos a todos. ¿De qué hora? A las 11 y 30, a las 11 y 30 los esperamos y a las 12 se va a festejar el cumpleaños. ¿Va a ser justamente ahí en la esplanada del reloj Cucú? Exactamente, exactamente, en la esplanada del reloj Cucú, en su casa, eh, como lo hacemos siempre y ahí vamos a... a aprovechar que es la hora es donde más sale sí, sí. y donde más gente hay, haciendo un día feriado, vamos a contar además de los vecinos con turistas. Y bueno, vamos, esperemos que como, como todos los años sea una linda fiesta, chiquita pero, pero que el cumple del cucú se note. Claro, claro, que no pase un día más. Claro, que... claro, que no pase desapercibido, exactamente. Sí, sí, sí. Que, la gente, que la gente sepa y por eso le agradezco a ustedes eh, que nuestro cucú es un monumento pero tiene vida. Eh, y nosotros hasta cada año nos, nos encargamos de, de hacer saber que, que el Cucú está vivo y por muchos años más. ¿Los vecinos lo están esperando, los miembros del centro vecinal? Sí, sí, se espera como todos los años. Por ahí este año eh, se van a sentir un poquito defraudados, pero bueno, eh, el, el cumpleaños, el sentimiento está. Eh, lo importante es eso. A veces pasa en nuestras casas, ¿no? Que hacemos el cumpleaños con una o dos personas y no con toda la familia. Bueno, esta vez va a estar la familia. Y el, el cumpleaños va a ser chiquitito. Vamos a ver cómo va a estar eh, este 24, 25 de mayo y el fin de semana, por supuesto. Mucho frío, gente. Muchísimo frío en Carlos Paz y en todo el Valle de Punilla. Este jueves, lluvioso, aparentemente, con mínimas de 3 y máximas de 12. En Carlos Paz, Vialet Macé, Villa Parque Siquima, Santa María de Punilla y Malagueño. En tanto que en San Antonio de Redondo, 2 de mínima y 11 de máxima. En La Cumbre y Los Cocos. Miren, 1 grado bajo cero la mínima y 7 la máxima. Capilla del Monte 1 grado de mínima, 9 de máxima y en Córdoba capital la máxima va a ser de 14 grados con una mínima de 4. Y el extendido, vamos a ver, el viernes 24, vísperas de eh, el 25, por supuesto, el Día de la Patria, 3 de mínima, 10 de máxima, nublado. El sábado 25, 1 de mínima, máxima de 9. Y el domingo, un grado bajo cero en Carlos Paz y ocho de máxima. Así va a estar el tiempo. Bueno, eh, recordamos que mañana también está el paro docente. Eh, bueno, mucha más información es de UEPC, así que hay muchas instituciones que no tienen clase. Así que. Eh, ante cualquier consulta hay que consultar con cada institución educativa y con los docentes respectivos. ¿no? Nosotros nos despedimos hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos por habernos acompañado. Los vemos mañana a partir de las 8 con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Chao, chao.